Sí, Eva, es peligroso. No te dejes tocar por ese tipo. No quisiste arriesgarte a firmar y esto es más peligroso. Si te descubren, podrían enviarte a la cárcel. Sí, esto no es moco de pavo. Pero bueno, nadie puede obligar a nadie, ¿verdad? Así que si alguien me sugiere algo, yo lo único que tengo que hacer es negarme. Carlos Tomás. No sabía que se llamaba Carlos Tomás Gómez. Sí, Carlos por el abuelo de Eva y Tomás por el cretino del padre. Pero no se lo digas a nadie. A nadie. Si me esperas, te llevo a tu hotel. No, no voy al hotel. Antes quiero pasar por la mansión donde voy a vivir. No es que yo no creo en ti. Yo no, sí creo. Lo que pasa es que me resulta sumamente difícil pensar que vas a vivir en la casa de los Pacheco Huergo. Esa familia es la crème de la crème. Además, la señora que lleva la batuta de esa casa es muy copetuda. Está bien, no me lo digas. A menos que te van a quedar como mucama. ¿Yo? ¿Mucama? Por Dios, tengo pinta de mucama. Por favor, cariño. Yo soy una señora. Y voy a vivir como una dama. Ya lo vas a poder confirmar. De ahora en adelante, voy a vivir en la mansión de los Pacheco Huergo. Si no pasa cedros, Álvarez Toledo. ¿Qué dijiste? No. No, no. Nada, nada. Vamos, yo te quiero. Bonona. Esta noche le vas a poner esto a Eva en la bebida. En lo que tome. ¿Té o café? No, no, Nina, no. ¿Qué es? Porque yo la odio, pero no soy una asesina. No, mi querida, no. Si no tiene nada de malo. Es simplemente para provocarle un pequeñísimo malestar y poder llamar al médico. No, no entiendo. Hacé lo que te pida. ¿Permiso? Señora Rosalía. Está otra vez esa mujer. La llave a esa que usted no quiere atender. Ah, Miss Helen. Dígale que ya bajo. Esta vez sí la voy a atender. Para echarla y que no vuelva nunca más. No te digo. Te vas a transformar en mi sombra. Te tengo que soportar a toda hora. Soy la solita. Me encanta que me torturen. ¿Qué bien? ¿Qué querés? No tengo mucho tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Ayer me dejaste preocupado. Antes de que me tuviera que meter debajo de tu cama, estaba llorando. Lo que quiero saber es qué te pasó. Te hubieses ahorrado la molestia, porque... Lo que sucede es que me goteaba la nariz. Guflaba los ríos. Así que lo mejor va a ser que te vayas, porque te puedo contagiar. Y a su vez vas a contagiar a tus amantes. Y tus amantes a su vez van a contagiar a sus amantes. Así que mejor, vola. Me encanta el decorado de las paredes. Qué lindo este sillón. Qué espléndida la escalera, realmente. Ay, qué interesante. Esta foto suya. Me parece que no queda bien aquí. Váyase inmediatamente de esta casa. Usted no tiene nada que hacer aquí. Es una lástima que me trate de esta manera. Sería conveniente que nos hiciéramos amigas.